Welcome to the Pow Wow with Myra, where each week we bring you an inspiring person and their stories to help us discover different ways to see life and its challenges. My focus sits on being thoughtful, engaging, and entertaining. I hope you enjoy it. Thanks for watching. Pues es cierto, o sea, porque casi siempre se, se siente uno como, ok, yo, pues yo qué hice, o sea, yo qué he hecho, nada, o sea, como que, le, como, como que ya al tiempo, de hecho, yo muchas veces ya es que te he dicho, pues ya, ya para qué, pues ya estoy vieja, ya este, ya, pues sí, o sea, ya, como que ya uno no sirve para nada, y nada que, pues sabemos que. Que no es así. O sea, en, en cierto modo, como que uno no se valora uno mm. mismo. Mm -hmm. Entonces, este, pues sí, a veces dice uno, híjole, si yo hubiera, él hubiera, si hubiera hecho esto en mi tiempo, si hubiera, él hubiera no existe. Sino que hay que pensar, ok, ya no lo hice. De, ya no lo hice anteriormente, ya por X razón ya no, ya no lo hice. Ya, pero ahorita pues sí, puedo hacerlo, ¿por qué no? O sea, lo que Dios me tenga, lo que Dios me dé vida, pues tratar de, pues, de ser uno, de ser uno misma, de, de quererse uno más, de enfocarse en, en los valores que Dios nos ha dado, porque lo más importante es pues, la familia. Entonces ya con el hecho de que yo, ¿verdad? con el hecho de que tuve cinco hijos para mí, pues, wow, o sea, cómo, cómo lo saqué adelante, nomás Dios sabe. O sea, lo que voy que, pues que sabemos que nunca estamos solos, o sea que siempre tenemos a alguien que nos está, que alguien, que no estamos solos, que no nos va a faltar nada y lo tengo claro eso. Que nunca nos ha faltado. Lo vez. tiene claro. Lo tengo claro que hasta ahorita estoy bendecida y siento que a veces, yo sí digo muchas veces, no lo merezco, a lo mejor no merezco tanto uh, lo que yo tengo. Siento que Dios me ha dado demasiado y. Pero pues Dios sabe que si Él me lo ha dado es porque. Porque tal vez sí lo merezco, ¿verdad? ¿Por qué cuestionarlo? Ajá. Uh -huh. O sea, él es perfecto, él sabe que si, él, si, yo, si yo estoy aquí ahorita, es gracias a Dios. Gracias a Dios. Si yo tengo estos hijos que, te, que Dios me dio maravillosos, gracias a Dios. Y, y pues para mí mi felicidad son mis hijos. Ver a mis hijos tristes, obvio que yo voy a estar triste. Si veo a mis hijos contentos, aunque yo esté sufriendo por cualquier razón, lo que sea. Si yo veo a mis hijos, para mí eso me levanta el ánimo. Si yo veo que ellos son felices ahora con, pues con mis nietos, ¿verdad? ahora que sé lo que es ser abuela con, pues desde, desde Amy, Alejandro y todo. Es, es algo hermoso demasiado hermoso, o sea veo o a sea, mis pequeños, a mis nietos, a, a Elías, a, a María, a mis hijos, como que Dios siempre te pone un motivo por qué luchar y por qué salir adelante, para mí son mi motivo, son mi motor. Yo creo que esa dice algo muy interesante de usted porque dice usted que siempre, Dios siempre le pone algo pero también pienso, no pienso, sino me pregunto de dónde viene esa fortaleza, porque es también como piensa uno, porque uh -huh. mucha gente, pienso, hay a hay, hay, hay veces dos diferentes tipos de gente. Hay gente que busca la forma de cuitear, de busca la forma de vencerse, busca la forma de de decir de por qué son la víctima. Y usted me acaba de decir que, que Dios siempre le pone algo por qué luchar, pero creo que inconscientemente usted de una forma u otra, no sé de dónde, de dónde nació esa fortaleza de que usted busca la forma de seguir adelante. Pues sí, por, son ustedes, o sea, mis hijos, son los que me, me pushan, o sea a veces uh, me siento cansada porque pues es normal natural de que me canso este pero siempre uh, cuando yo estoy triste por algún motivo lo que sea lo primero que se me viene a mi mente mis hijos mis hijas también y sí cuando estoy pasando por momentos difíciles digo yo qué tan pequeño es lo que estoy pasando yo para comparación de otra gente en primer lugar, mis hijas están bien. Mis hijas están bien. Yo no tengo nada. O sea, yo estoy bendecida. O sea, no tengo por qué renegar, no tengo por qué... A veces, dice uno, se frustra uno y dice uno, ay, es que si quisiera tener, por un ejemplo, un, mi casa pues bien, o sea, arreglarle este. Y digo yo, ¿por qué? Tengo techo, tengo comida, tengo a mis hijos bien qué me falta tengo salud tengo trabajo y le doy gracias a Dios porque estoy bien bendecida con los trabajos porque de una forma a lo mejor me he ganado mis patronas o no sé pero le doy gracias a Dios por ellas porque y siempre le pido a Dios por ellas porque gracias a ellas tengo trabajo y me tratan de lo mejor o sea yo siempre siempre que voy a misa las veces que voy a misa o que estoy rezando orando siempre están en, mi, en mis oraciones también mis patronas por qué porque gracias a ellas tengo de dónde por dónde con qué vivir o sea ¿Cuánto? cuánto es lo más que tiene con un, con una de sus patronas el tiempo más ¿Cuántos años con las, una? El, con la que tengo más tiempo ¿Veinte uh -huh. um, años? 20 años Al día de las Torres Gemelas no me voy. Porque, ok, sí, sí Entonces tenía que ser principios Porque yo estaba en la escuela aquí uh -huh. Sí, cuando la casa la agarramos en diciembre. La casa fue la que agarramos. Pero uh -huh, pues uh -huh. vivimos ya con Maribel uh -huh. mientras agarramos la casa, pero desde el 2001. ¿Y cómo era la adaptarse aquí en Texas, de Colorado a mm, Texas? Fue bien difícil. Mucho, mucho, mucho muy difícil. O sea, duré años para... <laughs> O sea, yo, pues sí, estaba suave por una parte, ¿verdad? ¿no? Estaba Maribel, hubo gente de allá, pues, que siempre tuvimos mucho apoyo, porque sí, o sea, la familia Olivas, todo. Um, y pues, amistad, ¿verdad? ¿no? Que, que fuimos conociendo y. Este. Pero sí, fue difícil. Fue muy difícil dejar lo que tienes plantado con tanto tiempo allá, o sea. Sobre todo se quedaron mi papá, mi mamá, mis, mis hermanos, a mis primos, de todos. O, sea, o sea, toda una vida con todos ellos. ¿Y no. cuánto tiempo duraron planeando moverse o, o qué tan rápido decidieron moverse para Texas de Colorado? Mm, que no duramos porque sí fue un chispazo que se nos prendió de repente. Sí porque por el vicio de los casinos <laughs> ah nos vienen viciados en los casinos a diario todos los días y dijimos necesitamos hacer algo no podemos continuar así o sea era un vicio muy, muy fuerte muy feo muy feo digo pues ahorita nos gusta y todo pero sabemos que es un vicio sobre todo muy caro <laughs> y y en ese entonces eh, el vicio estaba fuerte. ¿Y, y a, ustedes qué pensaron al, al mudarse? Por ejemplo, ¿qué querían escapar? ¿Querían escapar, el, a lo mejor hacer el vicio más difícil porque no es legal en Texas? ¿O, o les estaba afectando económicamente donde tenían que hacer algo? Pues es que ese vicio, aparte de caro y difícil y todo, deja uno mucho a la familia. O sea, da uno... Te, los tenía a ustedes chiquitas, ¿verdad? A las tres. Y para mí era muy, o sea, yo quería darles más tiempo a, pues a ustedes, a mis hijos, quería darles más tiempo y estaba fuerte. Yo estaba tan cerquitas que um, era algo muy, muy feo, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Pues o para sea, que decidieron venirnos fue algo muy duro para nosotros desprendernos de todo allá. Teníamos todo plantado ya en la casa, todo. ¿Cómo fue esa conversación de usted y mi papá cuando estaban decidiendo venirse para acá? O sea, ¿Cómo, cómo, cómo recuerda esa, esa conversación que tuvieron? Mm. La conversación fue porque Maribel nos platicaba del trabajo aquí, que había mucho trabajo también, y que, y que ella, pues, no me metía a trabajar con ella, y, y pues era más barato todo aquí, o sea. Muchas cosas eran mucho más baratas que allá, que en Denver. Y nos fuimos, todavía pues nos pusimos a platicar eso, ¿eh? Y pues no sería mala la idea, o sea, irnos. A ver si un tiempo, si lo hacemos, allá ¿eh? nos quedamos, y si no, pues nos regresamos. Y sí, duramos un tiempo pensando en regresarnos. Muchas veces yo le decía, vámonos, yo me quiero ir, pero era porque... Estaban mi papá y mi mamá ya, o sea, y Betty, y, y pues todos, mis hermanos y todo, y ya para mí fue lo más duro dejar a mi mamá y a mi papá porque me decía mi mamá tanto que quisimos que nos que, no sé, buscaras una casa cerquita de ti para estar cerquitas, y eso a mí me dolía, me dolía mucho dejarlos, y fue lo que más duro se me hizo, más mm -hmm. que todo, porque pues los traía a ustedes, a ustedes no los dejé nunca con nadie ni nada. Y pues con él estaba bien y todo, pero... pero sí, fue muy duro. Fue muy difícil. ¿Y sabía que iba a ser tan difícil al moverse sí. para acá dejarlos atrás? ¿O, o no cómo pensé, fue su experiencia? yo creo, en ese momento? No pensé en que fuera a ser tan difícil porque no, a lo mejor no lo hubiera hecho. No nos hubiéramos venido. Mm. Lo único que pensé es necesitamos hacer algo para salir de este vicio. Y la única... Lo único que podemos hacer, hacer, hacer es irnos de aquí, porque sabíamos que tenerlos tan cerquitas era, una, era algo que nos gustaba demasiado. O sea, los dos, los dos. Lastimos. A lo mejor si uno de los dos hubiera tenido control, que no, que se tuviera bien, a lo mejor no nos hubiéramos venido. Uh -huh. Pero los dos estábamos igual, solo que los dos decidimos, ¿no?, que para el bien de los dos, el bien de los de ustedes, de los hijos. vamos Fue por lo que nos vinimos. Wow. Y sí, el cambio de clima. Totalmente diferente, o sea, otro. Para mí, adaptarme al calor a, era durísimo. No le, no, no le molestaba la, la, la nieve en Colorado tener que no, limpiar no. los autos. Ah, yo, sí, ¿no? Pues para mí era un hobby. No, oh, para sí, para mí era... No, era mi vida ya. O sea, de hecho, cada vez que íbamos, sentía que como... como si fuera de allí. Pues no, soy de México, ¿verdad? Pero Se sent sentía que ya... Sentía la conexión con la demasiado ciudad. Demasiado fuerte. O sea, yo desde que íbamos, desde que divisaba las montañas, ya para mí, decía yo, ya sentía la gloria allá. O sea, ah. era una... Porque fui muy feliz allá. Mm -hmm. Me sentí... Yo era muy... Yo, Viví una vida muy bonita ya, la verdad. Y pues, te digo. Te... Sí, pues las vistas ni se digan. Y sí, ya después aquí, con el tiempo, fui adaptándome, adaptándome y adaptándome. ¿Consideraría moverse para Colorado nuevamente? O, o, o digamos, no Denver específicamente, sino a lo mejor una área alrededor en Colorado. Mm. ¿Lo consideraría, se me, digamos? Se me hace interesante y bonito, pero... Ya como ahorita, uh, como ahorita ya vuelvo a la edad, ¿verdad? pero uh, a mi edad ahorita y todo, se, se me haría muy duro separarme de ustedes. O sea, ya no me ha, ya no aguantaría, aunque tengo, ya tengo retirada a Nerida y a Evelyn, pero sé que están más cerca. Al irme para allá, pues ya estaría mucho, muy lejos de todas. Y para mí eso, pues, se me hace... Yo lo único que quiero es siempre estar, tenerlas cerca, o sea, el tiempo que Dios me tenga aquí, mirarla lo más que se pueda. O sea, yo sé que ahorita a lo mejor uh, me necesitan, siento que me necesitan uh -huh. y... Yo sí. Siento que me necesitan y, y pues estar en los momentos más difíciles de ustedes o en los bonitos también, claro que en todo tipo de momentos, pero sé que un día también, y yo siempre las voy a necesitar, de hecho las necesito siempre, pero sé que va a haber un día que las voy a necesitar aún más, todavía. Y pues para mí estar cerca de ustedes, pues qué mejor. Uh -huh, uh -huh. A mí ya ahorita las vistas y todo, yo sé que Colorado es hermoso y pero aquí también está muy bonito o sea uh -huh. aquí tiene sus partes también mucho muy bonitas y no es lo importante las vistas ni la casa ni nada como te lo vuelvo a decir lo importante es estar en unión uh -huh. sí, pues Bien con la ya familia son diferentes tiempos sí. verdad para mí ir a Denver a ver a mi familia y, y a ver mis tiempos que vivía allá para mí es recordar y pues eso eso me me hace vivir también, ¿por qué no? decirlo no? Uh -huh, uh -huh. Ir para allá para mí es una emoción también, además. Pienso ir, tengo a mi mamá y a mi papá allá. Ir a. Aunque sea en el panteón, pero ir a verlos. Sí. Entonces decidieron rápido, digamos en un mes. ¿Qué, ¿Qué es rápido para usted? Se me hace que. Lo que sí sé que fue mucho, muy rápido. Se me hace que <laughs> pienso que en, porque fue cuando ustedes se fueron para México a las vacaciones. Ese verano. Uh -huh. Sí. Recuerda que se andaban en vacaciones cuando les dimos la noticia. Mm. La Nereida que lloró una herida que no se quería venir. Uh -huh. Uh -huh. Fue en un lapso de, de a lo mejor de menos de un mes. Wow. O sea, fue así rápido y nos movimos y, y nos vinimos. Vendieron la casa. Vendimos la casa. Con eso nos vinimos. Yo me acuerdo cuando la casa estaba en venta, que tenía el sign enfrente, uh -huh. yo lo quitaba y lo llevaba para atrás. Sí, pues ustedes no querían venirse y a mí pues me dolía, pero dije, yo, <laughs> yo sé que un día me van a entender. O sea, dije, un día tengo que darles esta explicación y ellos me van a entender. Uh -huh. y, pero eso fue lo que nos hizo venirnos. El y, vicio. El vicio y aparte pues Maribel fue la que nos... Um, motivó, como se dice, me lavó el cerebro. <laughs> no, fue la que nos motivó. Niánde, así que acaban a tener trabajo, Edad, y tú Te vas a trabajar conmigo y, y verás qué suave. Y, y, y pues fue. mi tía no tenía familia aquí, ¿verdad? Ya estaba sola y para ella, pues mm, sí tenía, toda la familia, de, o oh, de, por parte de, mía, de nosotros no. Sí, por parte de, tenía familia pues toda sí, la de sí, por toda parte la del esposo. De su esposo, pero no de, de familia de nosotros. Pero no. sí, de, por el lado de ella estaba Nada sola. Estaba sola. Y pues sí, ya me imagino pero que contenta ella fue estuvo bien cuando se vivió esto, pero para <laughs> mí fue muy difícil. ¿Y estaban sufriendo económicamente en Colorado, aparte de que iban tanto a... a... No, no, gracias a Dios que yo no me acuerdo de que nos faltara algo, ¿no? Era nomás Nunca... el vicio era el vicio y sabíamos que a lo mejor un día íbamos, podíamos hasta perder todos y seguíamos así porque uh -huh. pues es un vicio caro uh -huh. y para mí ya no era aparte de lo que gastaba uno y todo aparte de eso dejábamos los desatendían mucho no pasó algo que no pasó algo uh -huh. que que a lo mejor una pérdida grande o algo que dijeran ya porque se me hace es muy drástico en menos de un mes no, porque ya teníamos pensándole a que cómo le haremos para, mm. para ya parar un poco, o sea, era algo que si él no me decía a mí, vamos, le decía yo, o sea, poquito, poquito nos faltaba, o alguien. La o, mirada. No, con una pura, así ya con un, es más, mm. ya hasta señas, <laughs> nos hacíamos para ir, o sea, y cuando no eran nosotros eran... Pues, Familiares. los primos, mm -hmm. o mis primas, mis, mis hermanos. Pues, estábamos enviciados todos. O sea, era... Y estábamos, ¿verdad? ¿no? De Parejo. vez en cuando, pero ya, pero de, por lo menos aquí, pues, sí vamos. Pero no igual. Es imposible tan lejos. O sea, gracias a Dios. Y <laughs> no hay nada cerca, <risa> sino... <risa> pero... <risa> Pero sí, o sea, si se pone uno a pensar, bueno, ¿cuál es el caso de ir a entregar lo que uno con tanto sacrificio lo gana? Pero en el momento que está uno ahí, pues se le olvida uno, ahí no se acuerda uno si trabajó, ahí no sabe, se acuerda uno si trabajó, cómo lo ganaste, ahí lo que quieres es entregar, no, no le importa a uno ahí. Como dice Irene, son punch de dólares, o sea, y no son dólares normales, son de esos que nos valen. <laughs> Así los miran. Pero, oh. pues el vicio, o sea, es muy triste. Es muy, le pido a Dios que poco a poco ya no lo quite, pero pues tú crees. Tenemos Todos muy tienen buena algún tipo de vicio. Él sí, nos lo, dejó muy buena herencia, mi papá y mi mamá. <laughs> a los dos les gustaba exageradamente también. Solo pero pues sí, no. no es que tengan la culpa, es que culpa tienen. <laughs> pero sí, fue una buena herencia <laughs> que nos dejo. <laughs> Interesante. Bueno, <Ay>, no. qué <laughs> barbaridad. ¿Qué era lo que esperaba al moverse para acá usted, aparte de no ir a los casinos tanto? ¿Qué, qué otra visión tenían o solamente era escapar los casinos? Ah, pues pues sí no porque también venirnos para acá pues no sé se nos hizo fácil yo creo no tenían como metas o que oh. o alguna visión que tendrían los dos al moverse para acá o era solamente no, 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 era juez eso fue lo más fuerte uh -huh. lo que nos hizo venirnos y otra que pues que tuvimos el apoyo de Maribel y de Saúl si no ha sido por ellos no nos hubiéramos venido porque ellos, como quiera, nos abrieron sus puertas, nos dieron alojamiento, nos, nos ayudaron en todo. Tengo que agradecérselo también. No sé si agradecerle o enojarme, <laughs> porque nos trajeron, no te creas. No, pero sí nos ayudaron bastante. Sí. Nos ayudaron mucho, nos, nos abrieron sus puertas, pues, nos atendieron de lo mejor. O sea, nos, tengo mucho que agradecerles también sí. por toda la ayuda que nos dieron. Sí, incondicionalmente. Sí, 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 Especialmente este. Y ayuda a todos sus hermanos, ¿verdad? Porque igual los Olivas, que viene siendo la familia del esposo. Oh, sí, también. Que básicamente se convirtieron como en. Como en mi familia. Como en sea, la familia de nosotros. Sí, ¿verdad? sí, sí. O para mí. A Imelda la miro como una hermana. O sea. Para mí, Imelda, olvídate. Es como una hermana y todas, todas, sus, pues todos ellos son unas personas muy, muy lindas. O sea, a, mis, a mí, todos. una de las cosas que me, que me impresiona más y, y, y me da ternura. ternura es de que ellos siempre, incluso como con nosotros, ¿verdad? Que como digo, son como familia, ¿verdad? Pero en realidad no, son simplemente. Uh -huh. ¿Sí? Eh, familiares de pues familiares están, a veces están más cerca gente que no es nada tuyo que tu propia familia muchas veces sí entonces para nosotros ellos pues siempre en los momentos más oscuros de mi vida más difíciles me han tendido su mano o sea cosas que dices tú esto nunca se olvida o sea hasta que se muera uno se lo lleva uh -huh, uh -huh. pero para mí ellas Uh, tienen tengo mucho que agradecerles o sea uh -huh. para mí son personas muy lindas muy muy especiales en mi vida han, han marcado mi vida uh -huh. de una manera muy bonita o sea momentos durísimos me abrieron sus brazos y, y me tendieron la mano en lo más duro y y eso pasó eh, aquí en Texas y estamos hablando de varias ocasiones, pero de la más fuerte que viene siendo cuando murió mi papá, ¿verdad? Sí. Que ellos estuvieron ahí más del 100%. Uh -huh. ellos dieron el, más del 100%. Como dice. Porque igual como dijo ahorita de su patrona, que con un puro abrazo, el hecho de que ellos siempre, y, y, y se siente, y, y siempre que pasa algo entre la familia, no importa, no importa qué pasa cuando hay una situación donde, donde alguien está caído por una razón o por otra, uh -huh. todos están ahí a darte la mano. Y de corazón, porque se siente. No, y más de lo que uno se imagina. Dice uno, uh -huh. uno o sea, es donde te das cuenta cuánta gente a tu alrededor hay que te quiere. Es cuando dice uno. Gente a veces que tú ni, ni, ni siquiera te puedes imaginar, de, ni se imagina uno decir este, ¿Cómo? ¿Qué tan importantes somos? O sea, ¿cuánta ayuda? O sea, una ayuda que, que nomás Dios sabe cómo, o sea, cómo pasan las cosas y dice uno, ¿cómo, cómo? ¿Cómo la gente puede ser tan buena? O sea... Es que es mucho. Por eso te digo, como la otra vez que estuvimos hablando, hay más gente buena que mala. Eso es lo malo, lo único malo es... Lo que pasa es que dice uno, hay mucha gente muy mala porque es lo que más se publica, lo malo. Pero de gente buena estamos rodeados. Cierto. Y demasiado buena, demasiado buena porque... Siempre vas a saber, vas a conocer a gente que de verdad te quiere en los momentos difíciles es donde tú te das cuenta quién está contigo o sea quién de verdad te quiere o sea sí porque en, la, en las buenas están tantísima todos tantísima ayuda en esos momentos me llegó ayuda por todos lados o sea de gente que ni yo ni siquiera conocía uh -huh. y es increíble o sea es increíble por eso es tan bonito cuando algo pasa uno también siempre estar ahí apoyando a la gente que le hace que no conozca a uno ni nada, porque es lo que yo pienso que Dios nos va a pedir cuentas de eso, o sea, es, es algo, como te dijera, o sea, no hay una ayuda así cuando en los momentos difíciles hasta un abrazo, hasta una tarjeta, hasta un, unas palabras, no tienen precio, porque yo ya lo viví, o sea, ya una llamada que, que me abrazaban y me decían, estamos contigo y cuentas con nosotros. Y, y con un abrazo, con unas palabras así, sentía yo, decía yo, wow. o sea, sientes aquel amor que, que, que te hace más, más fácil el dolor que tú traes. Es un dolor. Pues muy fuerte, ¿verdad? O sea, todos, yo sé que todo el mundo lo hemos vivido de diferentes formas, o sea, del esposo, del papá, de la mamá, de un hermano, de un hijo. Entonces, cuando, cuando la gente está contigo, una, un abrazo, unas palabras. Sientes tú que, que ese dolor se hace menos fuerte, o sea, te ayuda, te lo cura. es como como una herida que te pone algo para sanar tu herida. Esas palabras son esa curita que te pone para ayudar, a esa pomada, de ese, esa pastilla. Como la energía de ellos que como que se, la, le, se le pasan poquito a usted uh -huh. a seguir adelante. Sí, ¿Sí? lo siento yo a veces. Es como si ellos nos dan la, la energía para que nos la pasan, ¿verdad? Uh -huh. Porque igual ellos... Ellos en sí están sufriendo también en, en, en vernos. Sí. Y es cierta energía que se está sí. mixteando. Sí, pues este te demuestran que, que no estás sola. O sea, te hacen saber que no estás sola. O sea que por eso, por muy fuerte que sea tu dolor que traes, nunca estás sola. Y siempre me he dado cuenta de eso de que. Digo, yo así cuando me siento triste o que traigo un problema o algo, digo, yo entre mí, digo, no estoy sola. Yo sé que no estoy sola. O sea... Sí. Y eh, hablando de, de, de mi papá, ¿cuánto cuánto tiene de muerto ya? Eh, fue en el... Hace 15 años, en ya, enero. En enero, ¿verdad? 15. 15 quince años porque yo tengo treinta y tenía yo quince quince años sí ¿eh? de wow. un derrame recuerdo esa tarde eh, tenía yo un juego de básquet eh, estaba yo en era un en, en el grado nueve en, la, en la high school en la high school ya uh -huh. sí, yeah. sí era el, era el primer año era una uh -huh. freshman en high school. Y este era un juego de básquet que teníamos, no sé si era jueves o viernes, que teníamos juegos, viernes, ¿verdad? Uh -huh. y, y ustedes me dijeron que iban a ir. Y por lo, lo cuento por, por mi punto de vista, ¿verdad? Uh -huh. eh, Empieza el juego y ya los miro que llegan. No, bueno, no, fue. Fui yo. ¿sí? Oh, los miro que llegan ya a especificar, perdón. Era usted y, y mis hermanos. Los fiquidos Ever y Elizabeth. Ever no, no. y Elizabeth. ¿Y Evelyn? El, ever todavía no... Oh, sí, sí. sí ever, traía sí. ever yo. Se me ha quedado Evelyn también. Ever. Tengo que haberla traído, sí. no uh -huh. recuerdo exactamente, pero tengo que haberla traído a los tres. Creo que sí. Creo que sí. Eh, bueno, era usted. Uh -huh. y mis otros tres Nereida se quedó en la casa uh -huh. mi hermano mayor y se sientan verdad entonces me acuerdo que se acaba el primer tiempo y ustedes y, y volteo y se están levantando como queriendo llamarme atención que ya se iban uh -huh. a medio tiempo y pues ya yeah, se me hizo ¿verdad? raro verdad nomás y, y se, se acabó se acabó el juego y viene nereida y su exnovio a recogerme después de que se acaba el juego. Yo me ciego a la troca y Nereda está hablando por teléfono y le hacía yo preguntas y no me decía nada y solamente decía a Nereda que como estaba y que estaba en el hospital. Ya cuando acaba de hablar de teléfono me dice que se llevaron a mi papá a de, la la, ambulancia. de la ambulancia, que vino por él. Y se lo llevó al, al hospital, pero que todavía no sabían Ay. nada que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando cuando yo estaba jugando? Cuando tú estabas jugando, yo, yo íbamos a ir los dos. Uh -huh. Ya es que habíamos quedado a ir los dos. Pero él no, no me dijo, espérame, déjame, me doy un baño. Y le dije, apúrate porque ya es tarde ya a empezar el juego y pasar para admirarlo todo. Y este dijo, sí, dijo, salgo rápido ¿eh? del baño. Dijo, no voy a durar nada. Y cuando sale del baño, me dice, me siento mal. Me duele la cabeza. Le dije, no has de querer ir. Dijo, no, dijo, te lo juro que me duele la cabeza. Dijo, pero es un dolor bien raro. O sea, un dolor muy extraño. Dijo, pero ahorita se me pasa. De hecho, ella me había dicho, si, si quieres, me quedo con, déjame a Ever para que tú vayas a gusto y lo miren a gusto, el juego, porque no me siento muy bien. Y al ratito yo le di pues, unas pastillas ¿verdad? para el dolor de cabeza, no me acuerdo, qué juego. Me dijo, es que no se me quita muy bien, dijo, ¿sabes qué? hijo? mejor llévate al niño, porque no, no me siento capacitado para cuidar. Y me quedé, le dije, tanto así, dijo, ¿sí? dijo sí, dijo sí, me siento bien, pues es un dolor bien extraño, como en el, se agarraba el cerebro, ¿eh? nada más se hacía la cabeza así. Y ya, le digo, acuéstate un rato, le dije, y, y le puse poquito alcohol en el cuello. Dijo, Tírate un ratito, le dije, y, y si quieres no voy, o, o qué hago, no, dijo sí, dijo ve, porque ya quedamos a ir, dijo, y y pobrecita Mayra dijo: Ella, pues va a decir, ¿para qué, ¿pa qué quedan a venir y no vienen a verme? Me dice: Vete, yo ahorita me compongo, ahorita me controlo. Dijo: Es un dolor de cabeza, ahorita se me pasa. Y dije: Ok, acuéstate un rato. Dijo: Sí, me voy a tirar un rato. Dije: Cualquier cosa, háblame. Pero yo cuando me fui, no me fui a gusto. Dije: yo, pues Yo iba con el pendiente. Dije: No lo vi muy bien, o sea. Bueno, pues llegué al, al juego, me senté, pero estaba con el pendiente, sino que al ratito, le marqué y no me contestaba. Y le volví a marcar y no me contestaba. Y dije, ay, Dios mío, dije, algo está pasando. En eso me contesta Nereida. Y me dice, mamá, dice, mi papá está muy malo. Y dijo, está, está vomitando, ha vomitado mucho, dijo, y, y se ve muy mal. No, yo agarré a los... Niño, y sí salí, le nomás trataba de hacerte señas de que me tenía que ir nomás, pero no podía decirte que estabas jugando. Uh -huh. Uh -huh. Cuando llegué a la casa, pues ya lo encontré en el baño, o sea, echándose agua en la cara. Y le cambió su voz: y la voz muy totalmente otra, o sea, no era él. Y yo pensé, como ella es que era muy bromista. Yo pensé, está bromeando, me está diciendo en broma. Y me dice, ella me agua. Se sentía quemándose, ella me agua en la cabeza. Y le dije, dime que estás bromeando, dime que estás jugando, le decía yo llorando. Y ya empezó a cambiarle más la voz. más Me dice, ayúdame a sentarme a la, en la taza del baño. Quería hacer. Ya no traía fuerzas para desabrocharse el zipper, nada. Y le dije, estás bromeando, ¿verdad? Le decía yo llorando, recio. Le dije, estás bromeando, ¿no? Me dijo, me siento mal. Entonces yo ya empecé a gritarle a Nereida, mi hija. Háblale a la ambulancia, con una desesperación muy fuerte, o sea, gritándole bien recio. Y luego, luego le marcó a la ambulancia, Nereida. Diles que vengan pronto y ya, los de la ambulancia, pues le estaban haciendo preguntas que, que, que es lo que tiene, que se vengan pronto le decía yo mamá tengo que contestar esas preguntas ya vienen vienen en el camino pero tengo que contestar estas preguntas y yo me volví loca de tiro en ese momento cuando llegaron los 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 de la ambulancia cuando llegó la ambulancia los bomberos y todo Luego luego le chequearon la presión, la traía 240. Y luego, luego me dijeron que pues sí, que, que había comido, que había tomado. Muchas preguntas, porque antes de cuando estaba parado ahí que lo hallé cuando llegué le dije no, no probates nada, dime la verdad cuando me voy a enojar es alguna droga, estás drogado. Se me figura como si estuviera drogado, o sea, pues su forma de hablar y todo. Me dijo, te lo juro por Dios que no. No, no usé nada, no, no, no tomé nada, no droga nada. Te lo juro que no. Y ya fue cuando me preguntaron los, los de la ambulancia, ¿qué había tomado? Ya le dije lo que se había comido unos tamales, había comido tamales me acuerdo que trajo, le dije, se tomó una cerveza. Y le dije, pero hasta allí nomás. Dije, él me jura que no, que no usó nada, o sea, que no, no consumió nada, nada, que droga, nada. Ya no, bueno, me dijeron que traía la, la presión a 240 y ya se lo llevaron, en la, la subieron en la camilla y lo subieron a la ambulancia y me dijeron que yo no podía subirme con él. Que tenía que irme aparte porque iba muy mal. Y ya me fui yo atrás de la ambulancia sola. Ya nomás le dejé encargada en Nereida. ¿Y se lo llevaron a los niños? Sí, ya, ya iba sin habla, ya no hablaba ni nada. ¿Tenían los ojos abiertos o cerrados. cerrados? Nomás sabía que estaba respirando, pero. Pero como desmayado. Pero él ya no ya no habló, ya no, ya no miraba, ya nada. O sea, ya estaba suelto. Ya tiro. ¿Recuerda qué fue lo último que dijo? Mm, lo último que me dijo, nomás ayúdame a, a sentarme, no puedo. ¿Qué quería hacer del baño? Fue todo lo, que, lo último que me dijo. Y lo ayudé y ya se me quedó, se me se soltó y se me acostó así en mi brazos. Y me preguntaron que sí. Si, que si sí estaba de acuerdo que fuera un sacerdote a, a verlo. Cuando me dijeron eso dije, está muy mal. Luego les dije que sí. Ya me dijeron que sí. Que los acompañara a verla. Cuando me acerqué a él y él ya no habló. Ya no habló nada. Yo estaba sola con él. No a quién está? fue la primera persona que le habló. Ay, Melda. Ay, Melda. Ay, Melda. Fue la que se me vino a la mente luego, luego porque Maribel no estaba aquí ni Irene, Estaban en México. Ni Saúl. Y, y luego, luego se vino. Imelda. Luego, luego llegó y, y me acompañó hasta que salimos de ahí. Ahí se quedó conmigo y todo algo que, que nunca voy a olvidar y que le voy a agradecer hasta el final de mi vida estuvo en el momento más más difícil ya de ahí pues empezamos a hablarles a todos llegó Nereida y Ben y tú no me acuerdo si llegaron todos pues yo hasta el día siguiente entonces llego nomás Nereida, se me hace. Y este. Y ya, les hablamos a todos, toda la familia. Pero sí, Melda nunca se me. Nunca me dejó sola. Hasta que salí del hospital. Le dieron 24 horas. Sí, rápidamente, ¿verdad? Lo que recuerdo. Le dieron 24 horas y. Y pues. Fue muy difícil porque. Él nunca se quejó de. Nunca se quejó de que estuviera enfermo ni de nada. Nunca sufría dolor de cabeza. Nunca. Nunca sufría de nada. O sea, nunca se quejaba de que estuviera malo de algo, nunca. O sea ni del flu de nada de nada de nada nunca se quejó de nada de nunca es más nunca él nunca sufría de dolor de cabeza ni de nada ni siquiera sabíamos que él sufría alta presión porque pues nunca nunca estuvo malo o sea nunca demostró que estuviera malo nunca pero pero pues sí ya era su día ya dios lo tenía para ese día un derrame cerebral. Derrame cerebral. Y rápido, él le, le invadió la, la cabeza rápidamente, ¿verdad? Sí, o sea, su, su cerebro reventó. Porque, porque mi tío también le dio un derrame cerebral, pero a él, a él no pudieron. Sí, Dios, Dios lo dejó. Dios le dio otra oportunidad, pero Dios sabe por qué. O sea, yo sí me cuestionaba. ¿verdad? Yo sí llegué a a decirle adiós porque a mí otra vez otra vez porque primero me dejaste con dos niños chiquitas y ahora otra vez porque Pero... mi papá de del que estamos hablando era es era era su era mi mi segundo papá su segundo esposo mm -hmm así es mi primer mi papá biológico él también no está con nosotros él también a él sí le arrebataron su vida y también ti te tenía de nueve meses y, y de cuatro años y con mi papá con mi papá segundo Nerea tenía que 19, 18. Tenía... Ah, no, no. 17. Deci... 18, 17, ¿verdad? 18. Yo tenía 15. 18 tenía Nerea. Yo 15. Evelyn, 11. 10, 11. Eh, 11 a lo mejor. Y a ver. Elizabeth, Elizabeth. Cinco años, cinco años. Y a ver, un año y cinco meses. También. Yo recuerdo que yo, a mí me daba miedo usted porque no dormía. Duré mucho tiempo que yo no dormía. Meses, ¿verdad? Uh, cuando nos fuimos para allá, para México, que lo llevamos, ¿verdad? Que fue enterrado allá. Este, todo el novenario que duramos allá, no hubo un día que yo creo que. Pues tengo que haber dormitado, dormido una hora, dos horas, pero. Duré muchos, mucho tiempo que no dormía nada. Y estoy bien. O sea, es algo increíble porque. Porque nunca me enfermé, como Dios sabía, como Dios me dio tanta... Wow. Yo vive con la fuerza de Dios, porque con todos chiquitos. Wow. Como Dios siempre me tuvo bien. O sea, nunca me había percatado que nunca se enfermó. Nunca me enfermé, o sea, nunca mala de la cabeza, pero lo normal, pero yo nunca pude, nunca me sentí... Incapaz de, de no poderlos cuidar. Todo el tiempo me sentí fuerte para cuidarlos. O sea, nunca, nunca, siento que nunca necesité que me dejarlos, que me ayudaran a cuidarlos, nunca lo sentí. O sea, siempre me sentí fuerte para hacerlo. O sea, fuerte y destrozada a la misma vez. Destrozada completamente. Y pensando ahora cómo le voy a hacer. O sea, yo nomás craneando mi cabeza como... Cómo voy a salir adelante con ellos. Tenían una casa, los autos, pagos, todo, todo. o sea, todo en deuda. deuda. Y y pues, con la pura ayuda de Dios, la licencia de Dios. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Porque yo lo, en mi mente, lo que me acuerdo es siento que eran como meses que yo la miraba a usted. Y no dormía, no comía. Siento que eran meses, no sé, no sé, a lo mejor mi perspectiva está... Pero sí. siento que fue mucho tiempo. Lo que, lo que me ayudó mucho fue que Irene se vino conmigo. Que se vino con nosotros, Irene, mi hermana. Que ella se vino y pues Maribel, ¿eh? Tenía claro el apoyo de Maribel, de Saúl, de ellos. Melda, de todos. Por eso te digo que como, bendito sea Dios. Como el círculo de tu familia, o sea, y de gente que ni siquiera es nada tuyo. Te da tanta fuerza, o sea, para seguir adelante. Sabemos que es Dios que te pone esos ángeles alrededor de ti para salir adelante de todos tus tristezas, problemas, pendientes, o sea, ayudas me llegaron por donde quiera, de mis primas, de, de toda mi familia, o sea, es increíble. Es increíble. Las colectas, muchas colectas. Muchas colectas. De hecho, todavía después, cuando murió mi papá, que fuimos, estaba muy recién muerto Erasmo. Todavía una amiga mía que trabajé con ella allá en Denver. No era nada mía, o sea, amigas. toda me llevó dinero que ella recolectó para nosotros. O sea, es increíble las amistades que Dios me ha puesto en mi camino. Y pues si un día lo llega a ver a luz, se llama luz. Le mando un mis mal agradecimiento que la quiero mucho, la quise mucho y la sigo queriendo mucho. A pesar de todo, gente que, que no es nada de uno. O sea, como tienen un corazón tan grande todos. Yo recuerdo que, que yo, yo rezaba, <laughs> ah, porque de hecho sí si nos inculcaron eso de muy pequeños, ¿verdad? Y que yo, porque yo, yo decía, mi mamá se va a volver loca. <laughs> sí. Y en verdad, ahorita eh, lo digo así, eh, como riéndome, pero en el momento era un miedo grandísimo. O sea, en realidad era algo que me, me daba mucho pendiente. Era lo último, decía yo, oh no. Ya otro papá decía yo que no, mi mamá no se vuelva loca. Porque yo me acuerdo de mirarla, su cara triste, sí, que no eso. dormía. Eh, obviamente, ¿verdad? Pero como en, en mi mente decía yo, y no, no no duerme, necesita que dormir, no comía. Me acuerdo que le decía a la gente, come, Nora. Y no, no, y le daba probadas de comida y como que no, no le entraba no me sabía la comida, no me sabía. No le entraba por más de los labios y decía yo no come, no duerme, llora Ay, nomás de pensar me acuerdo en, en el miedo que sentía en, en no tenerla. Pero aquí estoy. ¿Mm -hmm? Todavía. Guau. Wow. <laughs> no, te digo que. De tenemos un padre maravilloso que es Dios que él nos da fuerzas demasiadas fuerzas y es algo que, que a veces no, no, no termina uno entendiendo o como después de que pasó lo de José es como una película que traía yo en mi cabeza ¿sabes? duré un tiempo duré un tiempo como un año todos los días, decía yo, yo pasé por esto y me imaginaba todo, todo, todo lo que pasé. O sea, la forma en que me avisaron, cómo terminó. Verlas a ustedes chiquitas, decía yo, ¿cómo? O sea, ¿cuándo cuidé a mis hijas? O sea, ¿cuándo las agarraba? ¿Cómo podía? Verme allá, pues en Durango, ¿verdad? tan lejos, o sea. Saber que acá habíamos dejado, acá en Denver, había, nos dejado, había dejado todo. ¿Cómo le voy a hacer si yo no trabajaba? No tenía ni trabajo, porque en ese tiempo yo no trabajaba. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos años tenía? Yo, sí. 24. Cuando mataron a mi papá. 24, y con ustedes dos, chiquitas, y, y con todo acá, decía yo. Yo estaba bien ignorante, o sea, no sabía nada, o sea, no, no. Decía, ¿qué voy a hacer? Que se me barata el mueble, o ¿cómo lo no voy a hacer? Que hablar, o sea, pedir ayuda para todo. Para mí era. Andar pidiendo ayuda todo el tiempo, eh, nunca me ha gustado pedir ayuda. O sea, siempre he tratado de ser muy independiente. Y trato de aguantarme cuando tengo problemas, lo que sea. Soy de las que me, no me gusta molestar a nadie. Quisiera hacerlo sola. Pero ahorita con la tecnología todo lo que hay, para mí es, se me hace muy difícil aprender todo eso. Y sé que se puede si uno se lo propone. El problema es que no sé uno, no se pone a aprender. Sé que si me pusiera, a lo mejor lo aprendería. Pero en ese entonces, pues, sin nada de inglés, con ustedes chiquitas, sin trabajo, sin saber cómo defenderme, se me cerraba el mundo. Se me cerraba el mundo, pero igual, o sea, Dios ahí, conmigo, y toda mi familia. Porque ustedes estaban en en Durango cuando lo mataron y estaban de vacaciones o andanos de vacaciones, sí, andamos paseando, o sea, en una boda de los abuelitos, bodas de oro. Bodas de oro. De los abuelitos de él. Pero no fue en la boda esa. O sea, F fue. Si ya la habíamos pasado. Fuimos especialmente a esa boda. Uh -huh. Pero no, todo salió bien, gracias a Dios. Muy bonito, muy bonita fiesta, todo muy bonito. Después fue cuando lo mataron en otra fiesta. Botre. En otro día, <coughs> en, no, no, digo, en otra semana. En otra situación. Sí, en sí. otra boda. Fue, de hecho, fue en una boda. Mm. Pero boda normal, ¿verdad? Pero no fue en otra boda. Uh -huh. o sea, en otra uh -huh. fiesta. En otra ocasión. Uh -huh. ¿Cuánto Pero, tiempo entonces duran como una, una semana? ¿Ya estaban para venirse? Sí, ya estábamos para venirnos. De hecho, nos íbamos a venir. Fue un sábado cuando lo mataron. Y nos veníamos el el lunes en la mañana muy temprano porque el domingo iban a tener unas carreras ya se cancelaron ya no se pudieron hacer pero nos nos a nos regresar el lunes solo que ya ya regresé sola salimos de aquí juntos y regresé sola con usted ¿verdad? Uh -huh. sola no con sí, sí, mis criaturas pero sí entiendo o sea sin él uh -huh. o sea ya regresamos solas. ¿Cómo lo mataron? Pues para mí la muerte de él es un misterio porque pues cuentan muchas formas de que. Sé que le dieron muchos balazos, sea Lo mataron entre muchos. Fueron muchos los balazos que le dieron. El motivo, o sea, el que nunca he sabido exactamente cuál fue el motivo, el verdadero motivo. A mí me contaron muchas historias que lo habían confundido, que porque no les quiso dar una cerveza, o sea fueron muchas cosas que dijeron, pero la verdad nunca las, no sé exactamente lo que fue la verdaderamente, el pleito, la verdad del pleito, o sea no, no puedo decir porque no lo sé. ¿Y se supo por dónde lo, lo de, en dónde lo dispararon? Le dispararon la espalda o el le pecho, cayó de eso, le dieron lado. por la espalda porque cayó de. De frente. Cayó de frente. ¿Quién sabe si alguien quién le dio el primer auxilio? O a o, um, quién estaba. O no eso, sino quién estaba con él. Estaban los hermanos. Un no. hermano de él lo miró. ¿Cuál? Ernesto. Estaba Ernesto y no sé si Omar, pero Ernesto sé que sí. Me quedo mal también, pero estaban todos los primos de él, había muchos primos, familia de él. ¿Y usted cómo recibe la noticia? La mamá de él fue la que me dijo. Eh, ella supo primero. Primero le dijeron a ella. Cuando llegaron a tocar la puerta para decirle que lo habían balanceado. Pues sí, le dijeron, balacearon a su y ella luego, luego lo mataron amigo está bien cómo está amigo se volvió loca de tiro y fue y me tocó la puerta a mí donde yo estaba dormida con ustedes eran como la una de la mañana dos y me dice me dice Nora, no, levántese, levántese la mi amigo vámonos levántese vámonos me volví loca en ese momento yo nomás me acuerdo que nomás le dije a Abigail, a, ya a Abigail, era la más grande que se las encargaba a ustedes pues tú chiquita yo nomás me acuerdo que así como me levanté nomás me metí los zapatos y salí corriendo y nos fuimos a Santa María del Oro ahí lo tenían en la clínica y cuando llegamos ahí ya sabían más personas ahí que habían estado. De hecho, una de ellas, una tía de Mike, de Miguel Ángel. Estaba ahí hilaria, se llama Y estaba esperando. Dijo, ahorita estamos esperando que salga el doctor a ver. Para ver qué, que nos a ver cómo está. Y no no salía nadie yo yo como que quería oír y no quería saber o sea yo sentía que no que no estaba nada bien porque lo lo nos dijeron no lo tienen allá adentro pero no ha salido nadie a decirnos nada entonces ¿todavía no sabía si estaba muerto o vivo ah no sabía nada todavía tenía la esperanza de que estuviera vivo me acuerdo que yo en ese momento me salí para afuera me salí para afuera porque después salió una enfermera y dijo que pues sí los familiares de socorro barona dijo que sí querían que quien querían a quién querían que le dijera lo que estaba pasando yo me acuerdo que yo me salí para afuera a rezar pedirle a Dios a gritarle a Dios y yo le gritaba a Dios ayúdame tengo a mis hijas chiquitas ayuda. Y ya salió Gabina y me abrazó y, y me dice, vamos a rezar. Vamos a pedirle adiós. a Dios. San Judita le tenía mucha fe. Y ella. Estaban rezando cuando, cuando salí la área. Llorando recio Que ya no había más que hacer por ahí, Que ya había terminado. Me cerró el mundo de tiro. Me decía yo: ¿Cómo voy a llegar a Denver sola con mis hijas? ¿Qué voy a hacer? Yo no quería depender de nadie. Pero igual, tuve mucha ayuda. Lo que me fortalecía en ese momento era que tenía a mi mamá y a mi papá bien. Y fueron los que me ayudaron. Y mis hermanos. No lo fueron los tres. Y todas, o sea. Desde ahí me di cuenta que uno nunca está sola. Salí adelante con, este, con ustedes, sí. Fue muy duro también porque Nereida estaba muy apegada a él. Y sufrió mucho, hija. Fue la que sufrió más porque tú estabas muy chiquita, todavía no sabías. Tú nunca supo, pues, ¿no? Nunca supiste, pero Nereida, sí. Ver a Nereida, cómo se encerraba a llorar, a gritarle. Para mí fue muy duro. Le gritaba. Siempre le gritaba que cuando la regañaba yo por tonteras que hacía o que no le quería comprar algo. Lula empezaba a gritar que viniera por ella. Le quería ir con él, pero me chantajeaba. ¿Y yo le cumplía todo. Le cumplía todo. Todo el tiempo le cumplió todo, eso así tú Decía que lo que él, que lo que él nunca pudo tener, que lo tuvieran ustedes eso sí tenía siempre. Pero pues, y bueno, ya está. Juzgado de Dios también. Cuando vuelve para Colorado, ¿con quién llega? ¿A dónde llega primero? Con mi hermano. Con Víctor. Él fue el que me siempre ha estado hasta el, hasta ahorita conmigo. nunca me dejó y este Sí, llegué con ellos y estaba Marta también mi hermana pero me estaba pues me iba con ella y con él pero más me estaba más convicto él siempre me compraba pañales para para ti la que él siempre me decía toma mía, Cómprale pañales siempre nunca me dejó ¿Cuánto tiempo duró con él? Duramos. Porque no volvió a la otra casa, ¿verdad? No, a la nunca. casa. ¿Vivía no. en casa o en apartamento? En la casa, Estaba no rentando. Oh, okay. Pero desde antes de venirme le pedía a Víctor, no me acuerdo a quién, me que a Víctor fue, o a Marta, se me da que a Marta, que me sacara todo en un store, que pusiera todo en un store. Y es que yo no podía ni pasar por ahí. Duré mucho tiempo como nada que duré el año sin poder pasar por la casa. No podía pasar. Y este, ya después renté un apartamento para que ustedes tuvieran libertad de todo. Cuánto, cuánto tiempo pasa hasta cuando se siente fuerte para moverse a su propia espacio no lo luego, luego de eso luego Benny y me ayudó a agarrar ayuda del seguro de él y este y ayuda del gobierno y, y sí, lo luego califique para que me ayudaran con ustedes y estampillas y, y luego este Tomasita y Cusberto, Cusberto el papá de Mike. Fue hasta la casa, me dio dinero y me ofreció trabajo. Me dio trabajo, sin saber si iba a servir para trabajar. Él confió en mí. Él, me, él fue fue especialmente hasta la casa de Marta. Ahí estaba yo cuando llegó. Él me, me, abrió, me, abrió, me abrió su corazón también. Me ayudaron y, y confió en mí. Y gracias a Dios nunca lo defraudé. ¿En Hice qué, lo mejor que pude para en, ayudarlo. ¿En qué, 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 qué trabajo le ofreció? En el restaurante que tenía él. como mesera? Sí, sí, luego, luego me dijo que empezó como mesera. Luego, luego empecé a agarrar las mesas chiquitas y después fui subiendo hasta aquella. ¿Por ¿Cuánto tiempo tenía usted sin trabajar? Todo lo que. Casi todo tu embarazo, lo que duré embarazada de ti y los nueve meses que tenías de, de edad. Tenía más de un año sin trabajar. Un año y medio. Mm. Ya tenía bastante. Y. Y sí, ellos confiaron en mí y me ayudaron muchísimo. Te digo que increíble, o sea, como un, como a veces se le cierra uno una puerta y cuatro o cinco puertas se te abren. O sea, es increíble. Y ya, pues yo sin, sin seguro, sin papeles bien, o sea, tenía mi permiso para salir y todo, pero todavía no estaba segura si arreglaba o no. Estaba en proceso. En proceso. Pero no seguro. No, todavía no sabía si sí, se sí, sí iba a arreglar o no. O sea, todavía estaba. Para verse. Y este, y como pude ver, hijo en la que me ayudó a agarrar el apartamento. Ya cuando califiqué que pude agarrar el apartamento, entonces ya pues ya me sentía yo más más abuso porque pues también Sentía yo que pues estaba dándoles lata, o sea, como quiera, o sea, me ayudaron suficiente tiempo. Y pues con ustedes chiquitas ya es diferente. O sea, pues, yo no quería que lloraran cuando ellos dormían, trataba yo de, de, de que ustedes estuvieran pues bien, o sea que no, no pues no nos limitarles no uh, molestias lo menos que pudieran. Quería que nosotros jugáramos a gusto, pero sí. igual que no incomodáramos Exacto. a ellos, ¿sí? O sea, sí, pues ellos tenían sus horarios de dormir, de trabajo y todo y pues, yo no quería ser un estorbo, una carga para ellos. Yo sé que todo lo mente? que me ayudaron lo hicieron con todo su corazón, pero yo no quería aprovecharme, o sea, yo quería que ustedes también tuvieran su espacio eso era lo que la motivaba a usted también para oh, sí. para, para salir seguir. adelante porque se agarró un apartamento rápido es impresionante porque tuve el valor de de cargar con nosotros sí. y empezar de cero otra vez empezar de vuelta todo Y a trabajar. Para y a trabajar. darles lo mejor, lo que yo pudiera darles. No? Yo recuerdo que siempre hemos tenido, desde que me acuerdo, siempre hemos ido al doctor a que nos revisen, que estemos bien. Siempre hemos ido al dentista. Desde que me acuerdo, cómo es de que... Esas son cosas muy importantes y usted al venir como aquí siempre nos dio el cuidado que nos tenía que dar. Por ejemplo, en ese tiempo se quedó usted sola a trabajar. Uh -huh. En herida, me imagino, ya iba a la escuela. Hecho, a mí sí, ¿no? me tenía que llevar con un... Que me cuidara alguien, ¿verdad? Imagino que sí. alguien me cuidaba. Sí, tenía que rifármela a ver, como allá, cuando nevaba, que la nieve y, y la escuela y llevarte con... Con Marta era la que te cuidaba, mi hermana. ¿Cómo, ¿Cómo es que usted se informaba? Antes no había internet. No había nada, ni teléfonos. No había, teléfo <laughs> no no había teléfonos. ¿Cómo, ¿Qué era lo que usted hacía para... ¿Dónde se informaba? ¿Cómo es que usted...? Pues la misma gente de uno, o sea, como en las mismas escuelas, la, cuando nacían, pues ya me decían... Uh, pues le dan a uno la le dan a uno la boleta que tienes que uh, tienes esta cita escoge mm -hmm. la clínica donde que te quede más cercana para, para sus citas de vacunas y pues todo eso una cosa llevaba sí, a otra sí, sí, oh, y, pues, okay, porque digamos, es impresionante puro así o sea puro escrito puro con el teléfono de la casa si le hablaban a uno y que a veces no estaba uno tenía uno que chequear a ver si si hubo una llamada de ella y Devolverla y... Y... Pues era más difícil, pero no era imposible. Era como salíamos de todo. Se mueve sola a un apartamento y ya está trabajando, me imagino. Consistente. Y en la noche cuando usted llegaba a casa pasando lo que pasó porque no es como que hubo una separación o... Sí, ¿no? ¿Verdad? los que... recuerdos, nomás acordándome, puro recuerdos, de repente lloraba, de repente llegué a, a decir, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Y sentía usted que había un futuro o sentía que... que usted... Yo nunca renegué de que, de que no iba a poder, o sea, todo el tiempo le di futuro a la vida porque todo el tiempo me motivé a a que ustedes fueran a la escuela, o sea, a que no les faltara nada y nunca, todo el tiempo que yo me acuerdo, nunca pensé... Me rindo. Nunca pensé en rendirme, nunca. Wow. Yo pienso que... Porque nunca. es algo muy fuerte, ¿verdad? Y, eh... Nunca pensé en rendirme ni nada, pero también pues, tuvo que ver mucho también la familia que está alrededor de uno, o sea... Yo nunca, todo el tiempo sentí que, que tenía el apoyo grande. O sea, con mis hermanos siempre, lo, pues, de verlas a ustedes, para mí era vivir. O sea, mm. eran mi, mi motor. ¿Cuánto tiempo dura en el apartamento? ¿Cuánto duraría? Como... Me hace que más de un año, porque... Recuerdo que los que me rentaban estaban muy contentos conmigo. O sea, me regresaron todo el depósito donde les tenía el apartamento muy bien cuidado y muy limpio todo el tiempo. Y, y sí, tenía ya poco más de un año, se me hace cuando cuando agarré mi casa ya, que me decidí a comprar casa sola también. ¿Como un año y medio? Menos de un año y medio. No duré el año y medio cuando agarré mi casa. Compró su propia casa. Sí, la agarré, la agarré. Sí, para pagarla, ¿verdad? Comprar. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. 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 Fue cuando. ¿25 me, años? Me di cuenta de que tendría que como unos, sí, más o menos. 25. 25. Ponle que fuera a cumplir los 26. Si Iba para casa. los 26. Uh -huh. Sí, menos de 26 tenía. Y en este entonces, cuando se decía comprar la casa, ¿usted ya tiene su residencia permanente en Estados Unidos? Todavía o no todavía está en proceso. Todavía, todavía no sabía si arreglaba o no. Pero sí tenía un seguro de derecho. Sí, sí. Por eso que, que estaba arreglando, por la forma en que estaba arreglando. Tenía Pero, seguro. ¿Y licencia? No, también. Licencia también. La, la licencia sí la agarré muy. Desde antes de casarme. Mm. Y este y ya nos dijeron que se podía comprar casa con ese seguro y, y que estaban a muy buenos precios el interés y todo y entonces dije yo yo ni siquiera iba a agarrar casa la que andaba buscando casa era Marta mi hermana y el señor que nos está ayudando que le está ayudando a Marta se pedía a borrego por cierto <laughs> y y el que le está ayudando, dijo, me le dije, oiga, le dije, ¿qué se necesita para yo poder agarrar casa también? Pues yo no tenía, no tenía ni medio año trabajando, mucho menos. Como medio año tenía trabajando, oh, por ahí. Pues no tenía récord de trabajo, no tenía, me faltaba todo. Y ya me dijo, me dijo, tú puedes agarrar casa, dijo, nomás que alguien te firme, te ayude con el crédito y de pa pronto me tendí dije quién podrá ayudarme como Chapulín Colorado de <laughs> volada este ya lo, le platiqué a César el padrino de Evelyn, mi primo siendo primo y le platiqué de pues él todavía no se casaba ni nada y, y yo sabía que él pues él, él era nacido aquí es nacido aquí y tenía pues su buen trabajo y todo y no sé cómo se me ocurrió decirle, o sea, animarse a preguntar. <laughs> ni siquiera, pues, ni lo conocía bien bien, o sea, pues no. Y le dije, le dije, oiga, le dije, César, le dije, ¿cómo está usted con el crédito? <risa> <risa> y a él se le hizo fácil, yo creo. O sea, para él, pues no, no no pensó en alguna consecuencia de nada. Porque luego, luego me dijo, no, pues. Ya me platico, pues que tenía su buen trabajo y todo, era muy trabajador. ¿Es? Hasta la fecha, sí, es, ¿eh? <laughs> perdón. Y ya le dije yo, ya le pregunté, le dije, ¿usted podría ayudarme? ¿Sabe que quiero agarrar una casa? Le dije, pero me piden que alguien me ayude con, porque yo no tengo crédito por el trabajo ni nada. Dijo, pues si quiere yo le. Se dijo, si quiere hacerle el trae conmigo. O sea, la, dijo, sí, hijo, sí, muy buenazo, demasiado buena gente. Dijo, yo le ayudo. yo, yo le firmo, me dijo. Que no cualquiera lo hace, <laughs> sin conocer a uno menos bien. En cuanto corrió el crédito de él, de bola me dijo el, el señor, dijo, califica para, no me acuerdo exactamente para cuánto calificaba, pero calificaba para una cantidad suficiente para una casa. No, le dije, bueno, le dije, pues tiéndase a buscarme una ley. Y este, y dijo, pues, luego, Marda miró casas, todo, Denver casi, donde no le gustaba ni una. Y yo la primera, la primeritita que vi, le dije, esta me gusta. Le dije, si califico para esa, le dije, con esta esa me es. quedo. Yo nomás busca una casa chiquita, yo no quería una casa grande, pues para que yo me. Yo nunca pensaba en un día que volverme a casar. ni Nada. O sea, yo... No. no. Nada. Yo yo decía, una casa para mí para mis hijas nomás. Con dos recámaras tengo. Ahí. Un baño. Una casa chiquita. Me encantó. Se me hizo mucho muy bonita. Y... Luego, luego, corrió el crédito y todo. Me dijo... Dijo, ya estuvo. Dijo, ya calificaste. Dijo, La casa va a ser tuya. Y me volví loca tiro de gusto. <laughs> pues yo con casa, yo no había qué hacer. Me... No era que no, me volví loca de, de gusto. Ah, decía yo, una casa para mí. O sea, como aquí en Estados Unidos, yo no lo puedo creer. ¡Wow! ¡Ay, perdón! ¡Wow! ¿Y, y cuál era la, recuerda cuál era la diferencia del de, eh, el, el pago de casa en comparación con lo que pagaba de renta? O sea, era la diferencia. Casi igual, casi igual, muy similar, como ahora mismo uh -huh. me, me he tocado similares uh -huh. experiencias ahora que... Sí, ven. se me hace que yo pagaba menos de 400 el pago wow. de la casa y eso pagaba, se me hace que 200, casi 300 pagaba de, de, de renta. renta. Casi 300 de renta a pagar y como Casi los 400 de... Sí, mucho, bueno, a lo mejor no, no era ni 100, se me hace de la diferencia. ¡Wow! ¿Sí? Están muy barato. Pero es igual, es, es similar ahora mismo porque me ha tocado ¿Sí? in, inclusive conmigo cuando estaba rentando una casa, el apartamento en Farmer's Branch. Pagamos $1,400 y luego compramos la casa en Denton y nos subió el, el pago como a $1,600. Sí, pues era cualquier cosa, ¿no? ¿No? Sí, igual como... ¿Tiene que ver? Eh, qué interesante porque lo único que ha cambiado son los números. Uh -huh. Pero en sí usted pagaba, la diferencia fueron como $100 sí pone pues no que pagaba poco más porque ya pagaba acá electricidad y todo no me acuerdo si en el apartamento pagaba qué pagaba pero no eran tanto mil. y pues antes ni aseguranza ni teléfono nada mm -hmm. solo que pues con lo que yo ganaba y lo que me daban pues deshogada pagaba wow la renta y todo. cómo diría usted que le cambió la vida al ir de apartamento a renta porque como quiera estar viendo usted y nosotros mm -hmm. ¿Usted diría que le, le cambió la vida mejor al mudarse a la casa? ¿O, o cuál era la ah, diferencia de apartamento a casa? Porque me sentía... Porque siempre yo pienso que toda mujer... O, bueno, cuando hay un matrimonio, ¿verdad? Todo matrimonio y, y todo uno de mujer, como yo en mi caso. Yo estaba sola con ustedes, pero la ilusión de uno es tener su propia casa. Mm. Yo pienso que... Todo el mundo, no sé, yo así pienso. A lo mejor estoy equivocada porque hay gente que a lo mejor es algo que no le interesa, ¿verdad? Que siempre vive en apartamento, pagando renta, pero yo digo que el sueño de una mujer es un hogar, o sea, una casa. Estable. Estable. Sí, algo que digas tú, oh, esta es mía, yo le puedo hacer lo que yo quiera porque es mía. Y así me sentía. Así yo si quiero pintarla de hecho luego, luego la pinté rosa mi color <laughs> favorito luego le puse la pintura rosa y me encantaba sí, o sea yo para mí era un sueño un dulce yo o se me figuraba un dulce en mi casa o sea y suya y mí o sea sí sentía muy orgullosa pues o sea, en ese sí. momento no, no había recuerdo no que... que sintiera orgullo ni nada yo no sabía que me sentía contenta con, muy contenta feliz y y que y pues de lograr lo que mi sueño. O sea, para mí ese ello, este era un sueño que yo tenía y lo estoy logrando. O sea, para mí era un algo que yo estaba logrando. Era un sueño. Algún sueño que yo quería realizar un día y que lo estaba logrando. Wow. A pesar de que pues, sola. O sea. Y era, en, en, antes de, de mudarse a Colorado o a Estados Unidos, ¿era una de sus metas comprar una casa acá? O esa meta surgió ya después que estaba acá. Como antes de venirme a Estados Unidos. Sí, cuando usted cuando estaba en México. Me... No, no, yo nunca pensé en comprar casa, o sea, de hecho yo nunca pensé en casarme acá ni nada. O ah, sea, oh, ok. Y eso ya fue, ya eso cuando ya usted dijo... el tiempo lo fue generando. Sí, así es. El tiempo me lo fue haciendo diciendo, mm -hmm. pero mi mi meta siempre fue irme a México a casarme allá. Yo nunca pensé en casarme acá ni nada. Wow. Wow. So compra, la compra su casa, tiene 25 años, tiene un año y medio de, de ser viuda. ¿Y cómo va en ese tiempo sola, ajustándose a, a usted solamente ser la única uh, um, madre, no, la, la única parent? Pariente. Sí. Siendo uno más una, que usted ya no tenía el apoyo de alguien más. Oh, o sea, que yo sola tenía que ver hacer, hacer todo. O sea, yo a Nereida, cuando la llevaba chiquita al, a la escuela, porque fue dos años, pre-kinder. O sea, a los tres años entrar a la escuela. Y yo la llevaba todos los días. Me acuerdo que yo nunca, a lo mejor hubo veces que no fue, pero que yo recuerde, fue, fui constante acá a la escuela con ella. De hecho, a veces me estaba un rato ahí para verla jugar allí con sus tareas y todo. O sea, y contigo, pues, chiquita. O sea, pues, yo siento que siempre pude, uh, traté de darles el más tiempo posible que pude. Y sí, a veces había a veces que yo lloraba en la noche, que ustedes no me vieran y y lloraba decía yo este pues pues todo lo que yo pasaba, o sea, me acuerdo, los recuerdos. Y a veces, a veces sí pensaba decía, ¿cómo ¿cómo iría a hacer para esto?" O sea, a mí lo, me acuerdo que lo que más me lo que más me preocupaba a mí o lo que más miedo me daba no miedo, sino de pedir ayuda, o sea, de como cuando tenía que hacerle el cambio, por decir, a la, al tajo, porque tenemos el tajo, que necesita el cambio de aceite, decía yo, híjole, tengo que decirle a alguien que, que si me dice dónde lo llevo. O sea, mm. y no sabía no, dónde llevarlo al principio. Al principio, ¿no? Pero pues ya pregunté o sea, con qué mecánico puedo llevarlo, a qué lugar lo puedo llevar. Y yo lo que no quería era depender de nadie, o sea, yo quería hacerlo sola. Y de hecho, pues José me enseñó a, a chequear el aceite, me enseñó a chequear las llantas, me enseñó a muchas cosas. Y decía yo, gracias a Dios, que, que él siempre pensó en enseñarme esto, porque él siempre me decía: tienes que aprender de perdido lo básico por si un día yo no estoy. Hubo algunas veces que me lo dijo como si lo hubiera presentido wow. Es increíble, wow. pero es cierto. Y usted bien aprendiendo. Sí. Y aprendió mucho de, pues, de sí. eso, de los autos. Aprendí y, y él fue lo que me enseñó también cómo manejar, cómo um, ahorrar gasolina. ¿Cómo, cómo ahorrar gasolina. Me decía que, que, todo el, que un mueble no debe no tenías que estarle acelerando y pisando. O sea, acelerando y, y pisándole. O sea que, ah, que eso era que eso no era bueno y que, te, y que eso te hacía gastar más gas. Era mucho, muy bueno para manejar. Mis respetos para él. Wow. Oh, sí. Son muchas... Hay pues tanta cosa. Tanto recuerdo, tantas anécdotas que de cada uno viví. O sea, que pues faltaría años para contar todo. O sea, es mucho. De, ¿Qué más le enseñó mi papá antes de a, a, que, que le ayudó a usted ya después? José. Sí, José. Él, de hecho, de él aprendí. Porque estaba muy joven usted. 24, 25 años. Y él estaba más. ¿Y él estaba más? ¿Cuántos años tenía él? Mm, bueno, yo era mayor, medio año. Oh, ok. Pero muy joven, ¿eh? muy nuevo. Él me enseñó lo que yo aprendí de él. En no tenerle miedo a, to a nada. Él no le tenía miedo. Él no le tenía miedo a nada. Bueno, quién sabe si habría cosas que le tendría miedo, ¿verdad? Pero él, todo lo que a mí me demostró, no le tenía miedo a nada. a nada. O sea, él se enfrentaba a todo. ¿Y usted cree que aprendió de eso? Aprendí mucho porque siempre así cuando tengo, cuando hay algo así, o sea, que se... Que se me complica algo. Me acuerdo de su, de lo que él me decía. Hasta, hasta ahorita. ¿Qué es eso? O sea, así cuando tengo. Mmm, ¿Qué le decía él? Siempre me decía que el peor enemigo era el miedo. Sí. Y, que, y que nunca debería. No, que no, no tiene no por qué tener miedo. A nada. Él no le tenía miedo a nada. Y así le decía. Así me decía. Múltiples veces algunas veces me decía tú tienes que perder porque a veces así cuando el mueble fallaba le ponemos y me decía todo tiene remedio no tienes por qué tener miedo a nada wow y usted qué sen lo sentía cuando lo sí y lo o sea él me inculcó eso o sea él me inculcó a cuando él cuando él este presentía yo creo no sé él me decía: tienes que aprender a esto y, y tienes que enfrentar las cosas como vengan, porque uno nunca sabe. A lo mejor él me llegó a decir que, de hecho, al Tajo le puso, le polarizó los vidrios oscuros. Y me dijo: por si un día andas sola, para que crean que anda alguien contigo y no te van a hacer algo. Pero sí, siempre me decía, no debe uno tener miedo. Y pues, uno siempre le tiene miedo a la soledad. Y me he quedado sola, pero no sola. Sé que sola nunca está, como te digo. Pero él siempre me decía, no hay que tener miedo. No tiene uno por qué tener miedo. No le tenía miedo a nada. ¿Se usted protegida? Sí. ¿Y eso utilizó usted como.? A lo mejor eso fue algo que me ayudó a mí por, por la edad que yo tenía y todo. Ah, porque me decía. Así, cuando. Fue lo que más me enseñó él de, de eso. Aprendí mucho a él. Que me decía. No, nomás es subirte al mueble y prenderlo ya. Tienes que saber. Fijarte en, en las agujas de los muebles. Si la aguja anda bien en la temperatura, que traigas gasolina, las llantas. Siempre dale una vuelta a las llantas para que cheques si, si las llantas traen suficiente aire, porque antes pues, los muebles no avisaba nada de eso. No, no está como ahorita. Ajá. Ahorita ya te subes y cualquier foquito de volada te avisa si la llanta le falta aire. Antes no. Antes los muebles, pues, tenías que chequear todo tú. Y me decía, tienes que chequear, aprender a hacer eso, por si un día estás sola. Para que por lo menos lo básico lo aprendas. Y eso me enseñó. A este chequearla. muy buen estudiante. <laughs> y él me enseñó a manejar. También. Está bien. O oh, estándar. Uh -huh. Y pues automático también. Me enseñó a aprender bien, bien. Cuando íbamos en el freeway, siempre me decía, nunca, nunca aceleres. Cuando veas que tengo mueble muy cerca es de ti y si tienes chance, cámbiate de carril, pero no aceleres. Y eso no lo aprendí porque siempre acelero mucho. <laughs> <laughs> sí, o sea, <laughs> pero siempre, y me acuerdo siempre de que me decía eso. Era, era muy buen, chofer demasiado quién iba manejando cuando cuando usted estaba embarazada de mí y que se voltearon yo en México o usted yo. iba manejando yo iba manejando oh okay, ok no sé por qué pensaba que él creo que le he preguntado anteriormente no yo iba manejando iba nos y yo enfrente adelante y él iba a dormido iba con, con hered en los brazos y Ernesto y todos usaban el, el seatbelt nadie <laughs> no, entonces, ni aquí ni en Denver lo usamos nunca, menos en México ah, ese fue un milagro muy grande que nos hayan salvado porque si recuerdo cor correctamente que es este, iban, eh, estaban en México iban en una carretera eh, que es, es es la carretera es como por una montaña, ¿verdad? Un cerro. No era muy derecha la. Pero que, que no era, se iba a nada. Había una curva. Había una curva. Y la curva era barranca. Mm, nos de cuenta que la iba es la carretera todo derechita. Okay. Bien derecha. Y de repente está una curva. Pero no, hay, no había ni un signo de que había curva. Íbamos en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana era. Se me hace. Era en la madrugada. Porque todavía no amanecía, estaba oscuro. Y, y eso sí tenía que manejar muy recio y me decía, nomás dale un poquito, reciecito, digo, porque para llegar a alcanzar a llegar a tiempo a la cita. Tenían cita de Ernesto. Siempre yo lo llevaban a a vaya hasta Era donde oh, ese mal nombre también. Total, de que íbamos a llevarlo a la cita esa, está retirado, como una hora más. Maneja, iba manejando yo porque él iba dormido. Se dijo, para irme dormido un rato. Y en eso, iba a Gord iba bien recio yo. Y en eso, vi, cuando alcancé a ver la curva, Iba, iba de lo de, de, más, de lo recio que iba, no libré dar la vuelta bien. Agarré tierra, agarré un pedazo de tercería, fue cuando me volqué. Me fui. oh, okay. Okay. Entonces fuimos a dar a un como un arbolito que estaba ahí. Ese arbolito Dios no lo plantó ahí. Porque enseguida del arbolito estaba el arbolito estaba el barranco hasta ondicísimo. Mucha gente se ha quedado ahí. Había algunas crucecitas que se han muerto mucha gente ahí. ¿Y cuántos árboles habían en la área? No, pues había gatuñitos, así arbolitos chiquitos, pero ese justamente donde yo me salí, ese estaba ahí. Dios ahí me lo puso para que nos detuvieran. ¿Qué, qué, tan, cerca, qué tan cerca del barranco estaba el donde Allá quedaron ustedes? Donde como unos cinco pasos, cuatro pasos. Era un poquito más, sí, para abajo. ¿Y el, el, el auto se volteó o nomás no se resbaló? No, se me volcó y, se, se, volcó. Fue y okay. se, se, se poncharon las llantas y se enterró así en el arbolito. ¡Wow! ¿Y usted cuánto tiene de embarazo en ese tiempo? ¿Cuánto tendría yo? Cuatro meses se me hace, tiene muy poquito. El tiempo más. Más fácil de perderlos. Y tú, pues, eres un milagro de vida. Y, y, y ellos que estaban atrás, to, ¿y nadie se lastimó? Porque sin herida sin por no. la tenía Ella en los brazos. lo tenía acostado arriba así, dormida también. En el pecho. En su pecho. Y nada le pasó a nadie. A ni uno. No me pasó ni a mí. Contigo embarazada. Yo me acuerdo que nomás dijo, ya viene a San Judito. hasta ayúdanos, y a la Virgen y mamá, ya su mamá, o sea, y yo me acuerdo que nomás dice, mis hijas, también mi hija. Pero el susto. Wow, sí, sí, sí. Pero, sí, pero bueno, son muchas cosas que pasamos, que pasé, pero. Y duré mucho tiempo teniéndole mucho miedo a las curvas, yo duré tiempo que no podía ver una curva. Duré traumada mucho tiempo. Y él me decía, fíjate, cuando íbamos a Santa María del Oro había muchas curvas. Y me decía, maneja, tienes que, tienes que superar ese miedo. No puedes quedarte así. Le decía a él a usted. Uh -huh. Y le decía, yo no puedo. Yo no. Y yo lloraba. Le decía yo no puedo. Yo no puedo. Me decía, sí puedes. Me decía, no puedo. Y él, tengo miedo, le decía, yo no puedo. Tienes que superar eso. Y si no lo intentas de vuelta, no lo vas a poder superar. Tienes que poder. Siempre me decía, tienes que poder y sí vas a poder. Mm. ¿Cree que eso se le quedó siempre? Sí. De ahí, de ahí viene eso. Con la fuerza pro de uno, o sea, ser más. más valiente, más. Para mí, para mí, personalmente, cuando empecé a mirar, yo creo que más. a poner atención, cuando empecé a poner atención, cuando fue cuando mi papá se murió, que la, que la miré a usted triste. Fue cuando a mí me entró. Nervios. Miedo de perderla a usted también. Y creo que ahí fue cuando empecé a poner más atención, al menos. Uh, y, y, y lo digo porque me recuerdo como que todo lo que usted pasó y lo que sé ahora que antes no sabía, no tenía yo ni idea. Sí, yo sé que sí. Y a veces es importante así, pues, platicarles a ustedes, ¿eh? Como los papás a los hijos. Mm, abrirse uno más, o sea, para que muchas veces la entiendan más a uno en por qué uno a veces es así, o sea, mm. o por qué a veces uno está triste o por qué a veces uno siente, pues, esa nostalgia, o sea, esa sus sentimientos. A veces se vienen recuerdos que dice uno, yo pasé esto. Esto viví. Y pues cómo, o sea, cómo lo pasé. Que cómo es donde dice uno cómo es grande Dios, o sea, porque cuando pasas por aquello sientes que nunca vas a poder superar, o sea, sientes que el mundo se te termina, o sea, que estás en medio de un mundo sin salida. Y, y pues si no existiera Dios, no saldríamos de ese mundo. No podríamos. Yo pienso que, que gracias a Dios que es tan maravilloso, tan grande, Él nos da fuerzas de donde se, de donde haya, pero la, nos llegan, las fuerzas nos da, Dios nos da esas fuerzas. Y siempre, pues, va a haber un motivo por el cual tú vas a, 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 a luchar para vivir. O sea, como ahorita a lo mejor me entenderías un poquito más, porque ya tienes a la niña. Mm. Ya sabes que por ella, si algo pasa en tu vida, que esperamos en Dios que, pues, que vengan cosas buenas y entre más mejores, pero sabemos que va a haber tropiezos de repente. Mm y tiene uno que estar a veces debe uno estar preparada pero no está uno preparada es mentira porque en ese momento uno pues al final es uno débil también o sea mmm, flaqueas aunque no quieras por muy fuerte que seas va a haber algo que te va a tumbar pero el que te tumbe no es no es difícil lo difícil es levantarte mm. Y cuando tú logras levantarte de aquello que pasas tan duro y tan difícil, es un triunfo para ti. Verte realizada después de, después de, de esa caída tan fuerte que tuviste, y levantarte, y eso es maravilloso, levantarte. O sea, decir, estoy bien. Como yo ahorita le doy gracias a Dios, que me permitió sacarlos a ustedes bien adelante. Que gracias a Dios, a los cinco, Dios me los, ah, me los tiene ahorita todavía. Y sobre todo con salud, o sea que están bien. A pesar de otro golpe que me dio Dios en mi vida, fue cuando Nerida se me escapó de morir. Un golpe que que fue bien duro para mí. O sea, 15 días duraron en el hospital con ella, debatiéndose entre la vida y la muerte. Esos 15 días los duré. No querían, no me caía ni la nada. No podía comer. Lo que me comía me lo comía porque me lo daban a fuerzas. Yo nomás estaba velándole, o sea, pegada a la cuna. Esto, dos los, semanas, primeros, los primeros dos semanas que nació o después? Tenía un año, mija. Tenía un año. ¿Y de qué se le neumonía? Tenía neumonía, neumonía y se des oh. deshidratada y neumonía. Y lo estaba bien delgaditita, riquita. Flaquita, flaquita. Casi no comía. Y sentía que mi hija se me iba de los brazos. Cuando me dijeron que no me la aseguraba, que porque traía la neumonía muy fuerte. Así le dijeron. Así me dijeron. Así son de duros aquí. Pero me dijeron, se llenó de doctores y todo, y me dijeron, no, no te aseguramos nada. ¿Y cómo fue que empezó? ¿Fue una enfermedad o...? Fue una calentura que le empezó. O sea, calentura. Yo de ahí le agarré mucho miedo a la calentura. Mm. Le dio calentura y... Y este, yo la llevé al hospital, la llevé al hospital. Y, y pues luego, luego le dieron, me, me acuerdo que le pusieron un supositorio y le pusieron, le ponían trapos helados, no sé qué tanto les hacían. Y me dijeron, no, ya te puedes ir, es nada más una calentura, normal. O sea, nada, nada malo. Y me fui para la casa, me acuerdo, y y ya me dijeron nomás dale Tylenol, Motrin, si le da fuerte o tarla nomás vigilando y este y así duré toda la noche o sea vigilándola y en la madrugada la calentura no le bajaba y me volví a ir al hospital y dije es que él, porque me dijeron si la calentura en tanto tiempo no le baja traínosla de vuelta y cuando vi que no le bajaba otra vez, la volví a llevar al hospital. Y otra vez me la chequearon, ¿no? Dijeron, no te la puedes llevar, va a estar bien. dale Dame 24, no sé cuántas horas me dijeron. Y me fui al hospital y. Del hospital me fui a la casa. Y otro día, otra vez, igual. O sea, lloraba y no, no, no sé quería ir con nadie, o sea, nomás conmigo. No se me bajaba de los brazos. Y estaba llorando y llorando. Lloraba y lloraba. Y. Ya después, la tercera vez, ya no le salían lágrimas. Lloraba, pero ya nomás, como un quejido. Y fue cuando le dije a la Yossi, fue la que me ayudó. La Yossi la. Y le dije, Yossi, le dije. Dijo, dijo, cuando, cuando la Yossi la vio. Yo sí estudió poco medicina y sabía más o menos. Dijo, me dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Vámonos al hospital. Está, dijo, no me quiso asustar, pero ella sabía que la niña no estaba bien. Yo la veía, yo veía a la sí que estaba como, pues se le notó en su cara y en su forma de reaccionar. Se le notó que algo malo muy grave estaba pasando. Le dije, yo sí, dígame la verdad qué tiene, o sea, qué está pasando. Y me dijo, "No, no más vamos", mija. "Dijo, vámonos al hospital rápido." Cuando llegamos al hospital, le dije, "Y esta es la tercera vez que vengo al hospital con ella." Dijo, "Pues si algo llega a pasar", le dijo. Me dijo, "La yo estoy así orando." Dijo, si, "Si algo le llega a pasar", dijo. Dijo, "Les va a ir muy mal." Dijo, "Yo me encargo de eso." Ella sabía que estaba la niña muy mal ya. Y Ojo. cuando llegó, la yo se llegó corriendo, se metió corriendo al hospital con ella. Ya en herida, ya no, ya no le salían lágrimas, ya, ya no orinaba, ni orinaba, ni le salían lágrimas, ni nada. Y me dijo, ahora yo ¿sí sé cuánto hace que no le pones pampers Le dije, no, le dije ya, le dije no se ha orinado, le dije desde bien temprano. Dijo, oh no, dijo. Y ya cuando le, le dijo eso, la yo sí a la enferma le, y le dijo enojada. Al doctor me acuerdo que le dijo, dijo, si algo le pasa a esta niña, le dijo, va a ser culpa de ustedes. Le dijo, esta es la tercera vez que la traen y a la niña la dejan igual. Cuando la vio el doctor y todo que la chequeó, se llenó de doctores. Le dije, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Le dije, díganme la verdad. Y luego no sé qué ir con él nomás lloraba, pero sueltita ya. Yo abrazaba a mi hija y le decía, díganme la verdad, ¿qué está pasando? Y me dijeron, tienen que internar en emergencia, dijo. Pero tú tranquila, me abrazaba la yo sí me decía, tú tranquila, mija. Vamos a pedirle a Dios que salga bien. Ella sabía que ya estaba muy mal. Cuando la le pusieron suero, la conectaron, le pusieron tripas por todos lados. Y estaban como unos cuatro doctores alrededor de ella y enfermeras corriendo. Y me dice el doctor, dijo, dijo, está deshidratada, dijo, y tiene neumonía. Dijo, no les aseguramos nada. Cuando me dijo eso, yo me caí. Me quise desmayar. Y ella, en realidad no me hacía con la manita que la agarrara. Ya se la llevaron al cuarto y ella y me dijeron, tiene que quedarse, dijo, viene muy mal. Yo ya me quedé así como me fui al hospital, así me quedé, mal le encargaba yo así, tráigame una ropa, lo que sea. Yo no salí del cuarto 15 días sin asomarme ni por la ventana. No quería ni comer ni nada. Ni al pasillo salía. No me despegué de la cunita nunca. Ya cuando me dijeron, ya está mejorando. Volví a mi vida. Pero duré dos semanas sin saber si iba a vivir o no. Yo nomás lloraba y le pedí a Dios que no me la quitara. Y gracias a Dios que salió, mija. Lo que me ayudó fue que nomás a ella tenía. Que no tenía el pendiente de, pues de, de otras criaturas. ¿sí? No más con ella. Los 15 días los duré con ella. Ahí me en el hospital sin me resolver nada. Ya cuando salí con ella para mi fueron un poquito los días, se me hizo un polo. Yo, no más que en ella, no quería esperarme de ella ni un segundo. ¿Y en esos 15 días usted no se enfermó tampoco? Nunca me enfermé. Y me la pasé llorando y sin dormir. Porque ¿Sin yo comer? dormitaba. Porque me arrimaron hasta eso, me atendieron muy bien, me, dieron muy, me trataron mucho, muy bien. Y siempre iba a la Yoshi a verme, la a ver y me llevaban de compañía. Me decían, tienes que comer, hija, sal tantito para afuera. Se me figuraba que si sí me salía, mi hija se me moría y yo no iba a estar. Nunca me quise despegar de ella. Ni un segundo me, me moví de ahí. Fue un milagro también que viviera. ¿Yo por qué no sabía? ¿No sabías? No. Sé que, sé que en realidad al, al nacer eh, también casi se le muere al nacer, ¿verdad? No. ¿No? ¿O sería, sabes? No, ¿Sí nació no bien? Fue esa, ¿no? Mi hija nació bien. Ah, ok, entonces fue, sabes. vez. Oh, okay, okay. Sí, pero sí. Oh. No, si yo no más de imaginarme que no fuera a vivir, para mí se me acaba el mundo imagínate para los que se les da. pues un año con ella y pues muchas cosas que pasa uno en, en el transcurso de la vida de uno es por eso te digo que tiene a veces uno que y pues en ese entonces yo no, no sabía mucho de pues sabía mucho de Dios y todo pero no como ahorita. Ahorita me siento más. Siento que. No sé, me siento. Más conectada. Sí, o sea, que con, he conocido más de Dios y todo. Y, y es donde me he dado cuenta de, de todo lo que ha sido el transcurso de mi vida. Es donde me he dado cuenta de un, ¿Por qué estoy ahorita así? Yo? Uh -huh. O sea, porque nunca me enfermé. Porque yo nunca. Cómo salí adelante, o sea, cómo pude criarlos, o sea, cómo pude, como nunca nos faltó nada. Mm. Y me doy cuenta que, cada vez me doy cuenta que uno nunca está sola. Que misma la Virgen María dice que no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, que no estamos solas. Y yo siento que, que yo nunca he estado sola. aparte de pues, sí de el soporte que tengo a Dios y todo él me ha puesto familia gente demasiado buena a mi alrededor yo pienso que estos momentos fuertes definen a una persona eh, y es interesante eh, porque como dice usted Problemas o tropiezos siempre van a venir. Lo importante es saber levantarte. Uh, y y bueno, obviamente que hay muchos momentos bonitos. Ahorita con usted, a lo mejor hemos estado platicando sobre los fuertes, pero para mí es muy interesante platicar esos porque, porque me interesa en la psicología, en qué pasaba por su mente, porque no es fácil. No es fácil. Y hoy en día, más que nada, los suicidios están sí, al pie mm, de la, O sea, están, Como nunca. En, 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 en sí, la subida. Hay mucha depresión. Mucha depresión. Eh, muchos problemas, ¿verdad? En sí. Entonces. Y eso es ahora que hay más acceso a información, a herramientas, hay mucho más, o sea, además hay muchas ayudas, hay mucho y se me hace interesante el hecho de que antes que había menos recursos eh, eh, esos, eh, ese tipo de pensar, esa forma de pensar, como dice usted, de dónde viene, cuál es, cuál es ese, esa mentalidad, porque esa mentalidad es lo que necesitamos hoy sí, o sea, hacer o ejemplos, ejemplos como como usted y unos a otros somos, somos débiles pero pero hay hay que sacar lo fuerte de adentro de uno porque si nos vamos por lo lo débil caemos o sea hay muchas cosas por las cuales puede uno flaquear y caer a veces dice uno ¿para qué? o sea termino mi vida y se acabó o sea ya paro de, de de pasar lo que estoy sufriendo, o sea, qué caso trae de vivir así, pero no. Tiene uno que decir, estoy pasando por esto, pero bueno, tengo a mis hijos, sé, sé que ellos me necesitan. Y, y Dios me tiene aquí por algo, o sea, tengo que ser útil en algo. A lo mejor no sirvo para mucho, pero para algo tengo que servir, o sea. Es, es, es muy interesante ese, ese punto de vista de siempre buscar la, man, la razón de seguir adelante. Ah, y, y creo que es, es, es un buen mensaje y, y forma lo mejor de terminar la conversación. Eh, creo que es un, es un Ay, buen. Porque punto porque viene también la muerte de mi papá la de mi mamá y la manera en que murió mi papá, la manera en que murió mi mamá o sea <laughs> o sea cómo Dios te da cómo Dios me permitió tener a mi mamá el último tiempo y eso es un algo que mm. se me queda también adentro de mí, o sea es algo como bueno, pues por lo menos serví para algo de perdido lo, lo mucho que me dio mi mamá a mí darle lo poquito que yo pude darle a ella. Y, y yo, fíjate, le pedí a Dios que me permitiera estar en el, hasta el último suspiro de ella. Y lo viví. Y yo estuve en el último suspiro de mi mamá. ¿Cómo Terminó su último suspiro que dios Nunca pensé que fuera así. Y se lo pedí a Dios de corazón porque me lo concedió. ¿Usted se lo pedía? Yo se lo pedí siempre a Dios. Le dije, Diosito, el día que mi mamá muera, permíteme estar hasta el final con ella. Y estuve. Ni siquiera iba a subir yo en ese momento cuando ella murió. Ni siquiera iba a subir yo porque acaba de bajar. Al cuarto del hospital. Al cuarto, al hospital. Estaba Norma y. Y les dijo Norma, pues fue a ver a mi mamá y no la había visto nomás. Norma no había, había subido a verla. La de Chumale. Y le dijo a Maribel, le dije a Maribel, ve con ella, Maribel, sube con ella. Dijo, es que acabé de bajar, no sé qué me dijo Maribel. Y. Y le dije a Irene, se me hace. No me acuerdo a quién mal le dije. Y dijo, pues no sé qué fue la respuesta. De ella. Le dije, bueno, pues total, lo déjame, voy yo contigo. Dije, ahorita acabé de bajar yo para que tuvieran chance alguien más que subiera. Dijo Norma, ¿no? Dijo, no te apures, dijo, a lo mejor, pues no habíamos almorzado ni nada. Dijo, iban a estar los planeando ir a almorzar algo. No, no le dije. Yo ni casi ni hambre traigo, ni traía hambre. Le dije, no más por ir con ellos, pero ni hambre traigo, les dije. Le dije, yo voy contigo vamos, para que la mires. Como en ese fue el momento en que mi mamá terminó. O sea, como me permitió subir, si sí, ni siquiera iba a subir yo. Wow. Y cuando pasó eso que terminó mi mamá, yo sí le dije, a Diosito, Diosito, gracias, qué grande eres. ¿Cómo me permitiste estar yo? Si yo te lo pedí, ¿cómo me lo concediste? Porque eres tan bueno conmigo. Estuve con ella. ¡Wow! el pelo. Pero también bonito. Bonito porque Dios no la dejó mucho tiempo. Agradecida con Dios por el tiempo que no la dejó, pero es difícil no. aunque sean grandes duelen, duelen mucho. bueno pues este creo que es un buen un buen momento eh, gracias por estar aquí nuevamente no, la primera vez aprendí mucho ahora también Ay, y más que nada es un regalo poder estar aquí y, y, y escuchar esto y, y tenerlo por siempre, por el resto de mi vida. Uh, no, es, no es la última vez, pero, pero es algo nuevo que estamos haciendo. Es algo que, que a lo mejor usted nunca se imaginó. <laughs> uh, y sin embargo, me ha apoyado siempre. Aquí estoy para ustedes siempre, en todo. Y, y, y más que nada es, es, es un regalo para mí y espero que. que ya en un futuro que, que. que siempre pueda tener yo esto como una palanca. Espero que le pueda servir a lo mejor a más gente también, ¿verdad? Pero, pero en sí para mí es el regalo más grande. Uh, para mí misma esto solo hace todo uh, Valer la pena uh, Y como le digo Quiero qu Creo que el, el, el mensaje El mensaje más importante Y que es necesario hoy Más que nunca es Es esa mentalidad De no buscar la razón Para rendirte Sino buscar la razón Para salir adelante. seguir adelante Y eh, pues seguimos, seguimos a la vida y, y aprender y, y disfrutar. Cuando, o sea, más bien América. ahorita, ¿verdad? Que sabemos que la vida pues, dura 95 años como mamá y, ella, y que el, simplemente el cuerpo se te dé, o gente como, o, como mi papá, que le arrebatan pues la sea, vida. Bien, muy joven. Y a toda edad, ¿verdad? Sabemos que no hay edad, entonces tratar de. Vivir la vida lo mejor posible. Lo mejor posible. Porque todo lo que hagas con amor o con, con entrega con entrega total de amor. Siempre las cosas te van a salir bien. Porque eso es, el mejo, es lo más importante. Mm. Y pues hay que saber que lo que tienes que saber ahorita, y saber todo, que la vida es un regalo de Dios. Mm. y que tenemos que saberla cuidar mm. bien bien bueno pues y no tener miedo creo que es un buen tiempo gracias mamá por estar no, aquí sé. por su tiempo por invitarme por sus palabras que estoy segura que que van a llegar muy lejos simplemente en mí porque he aprendido bastante en este momento, increíblemente. Corto, en unas cortas horas, a veces aprendes más de toda una vida. O sea, en un ratito puedes aprender mucho de, de tantos años, o sea, tanto tiempo, y en un ratito lo resumes en un ratito. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble. Bueno, pues gracias. Ok. Thank you. Gracias a ti. Bye.